Muy buenas noches, estimados invitados. Daremos inicio al solemne acto protocolar de graduación de la Universidad San Carlos. Con cálidos aplausos nos ponemos de pie para recibir a las autoridades que integran el cuadro de honor en este acto protocolar y a los flamantes egresados de Caaguazú, Ciudad del Este y San Cristóbal, pertenecientes a las carreras de Administración Agraria, Agronomía, Tecnología de Alimentos y Zootecnia. Invitamos a permanecer en pie para la entonación del himno nacional patrio. Yeah.
Invitamos a los presentes a tomar asiento. Esta noche nos vestimos de gala para celebrar el acto protocolar de graduación, donde recibirán sus títulos los flamantes graduados de esta casa de estudios. Para dar inicio a este solemne acto, agradecemos a nuestras autoridades e invitados especiales quienes nos acompañan en la noche de hoy. El magnífico rector de la Universidad San Carlos, el profesor ingeniero agrónomo Ronaldo Enoditze Junghans, el presidente del Consejo de Administración de la Universidad San Carlos, licenciado Arturo Villate Yaluc, el fundador de la Universidad San Carlos, el magíster Juan Manuel Brunetti, la directora de la Universidad San Carlos, filial de Caaguazú, ingeniera agrónoma Laura López, la directora de la Universidad San Carlos, filial Ciudad del Este, licenciada Mariela Jiménez. Autoridades presentes, docentes, queridos padres, familiares y amigos de graduados, público presente. Daremos inicio al acto de graduación con las palabras del magnífico rector de la Universidad San Carlos, el profesor ingeniero agrónomo Ronaldo Enoditze Junghans. Muy buenas noches a todos. Qué inmenso placer tenemos hoy tenerles a todos ustedes acá para un tema tan importante. Importante para hoy, para este momento, pero muy importante para el futuro. Estimados compañeros de la mesa, Arturo Villate, presidente del Consejo de Administración de la Universidad San Carlos, estimadas directoras, dos flamantes mujeres, una de la filial de Ciudad del Este, otra de la filial de Caaguazú. Y aparte de eso, tenemos la presencia de un joven empresario bien intencionado como Juan Manuel Brunetti, que nos da mucha alegría que nos acompañe a pesar de sus múltiples ocupaciones. Hoy está acá con nosotros y doblemente orgulloso porque también va a ser, es nuestro precandidato a vicepresidente de la República. Así que yo espero un buen aplauso para él también, porque yo digo lo siguiente, porque es difícil involucrarse en la política, es difícil, pero es necesario, sobre todo perfiles tan importantes, con tanta honestidad que ha demostrado en sus años de joven y hasta la fecha lo que es capaz de hacer. Crear una universidad, desde luego, no es nada fácil. Lo ha logrado, y mantener y crear una universidad prestigiosa como la de San Carlos es doblemente complicado y difícil. Lo ha logrado. Entonces, por eso estamos muy orgullosos de tenerlos presentes. Pero también estamos muy orgullosos, y antes que nada, me permito anticipadamente a denominarlo a estos queridos ex alumnos, a partir de ahora colegas. Aunque recién son colegas en el momento que le tomamos el juramento, pero me animo ya a animarles, queridas colegas del agronegocio. Y como sé que no es un examen que vamos a tomar sino una fiesta, estoy seguro que ninguno se escapa. Así que dentro de minutos más también van a ser colegas de verdad. Por de pronto les llamo ya anticipadamente como colegas y con mucho orgullo. Bueno, como homenaje inicial, yo siempre destaco a unas personas que realmente están un poquito olvidados,
y que son realmente la esencia de la producción de alimentos y de productos no alimenticios y de la economía de nuestro país, que es un poco el olvidado agricultor. Gloria y honor al agricultor. Está en silencio trabajando. No descansó ni siquiera la pandemia. No faltó alimento en nuestras mesas, 3 veces al día, todos los días. Entonces yo creo que hay que darle siempre honor y gloria a este esforzado productor que muchas veces no nos recordamos lo suficientemente. Eso, como dice un viejo refrán, cabe un hoyo, pero cábelo con la fe de un productor. El productor siempre está con fe, haya sequía, haya problema, pandemia, sigue operando, sigue trabajando, va bien, va mal y sigue proveyéndonos a nosotros y al mundo alimento. Eso me satisface mucho. Y todo lo que estamos acá y no estamos y somos ya colegas prácticamente, estamos en ese escenario, en ese importante escenario. Y diría el más importante de los escenarios, porque estamos hablando de bienes tangibles, no estoy hablando de males, estamos hablando de bienes que satisfacen necesidades sin las cuales no podríamos estar hoy acá, ni siquiera tendríamos vida. Estamos hablando de los alimentos y productos no alimentarios provenientes de los recursos naturales. Entonces estamos hablando de bienes tangibles, ¿eh? No estamos hablando de servicios, estamos hablando de bienes reales, tangibles, que tenemos 3 veces al día encima de nuestra mesa. Así que el esfuerzo y el trabajo que van a hacer ustedes es inmensamente importante para nuestro país. Pero también quiero hacer recordar un poquito, de alguna forma, lo que dijo una vez un gran, en el año 1500 más o menos, un señor en Grecia llamado Arquímedes. Arquímedes había dicho: dame una palanca, y dame una palanca suficientemente larga, y dame un punto de apoyo, y yo moveré el mundo. Fíjense, la Universidad de San Carlos le ha dado a estos colegas una palanca grande de conocimientos, y un punto de apoyo que le vamos a entregar hoy, y ese punto de apoyo es el título. Y estamos seguros con esos conocimientos, y con esa actitud, y con ese punto de apoyo que es el título, van a mover a Paraguay hacia el futuro, hacia una mejoría, hacia la producción, y además van a mover el mundo también. Se les damos entonces hoy una palanca. Pero aquí también me hace acordar, porque siempre tenemos que poner las dudas en las cosas, y siempre curiosidad. Toda la vida tenemos que ser curiosos. Detrás de la curiosidad aprendemos y inventamos nuevas cosas. Siempre curiosos. Pero también siempre poniendo de las cosas en la duda. Y me hace acordar un poquito de que eso que muchos de nosotros seguramente se recuerdan ya de la secundaria, de que Arquímedes en algún momento en Grecia, el rey le pidió una corona de oro y los colaboradores del rey le compraron un lingote de oro y le hicieron, la mandaron a hacer una hermosa corona. Después el rey entró en dudas. ¿Será que utilizaron todo el oro para hacer la corona? La corona parecía más grande que el oro. ¿Será que pusieron todo el oro, el lingote, para construir esa corona de oro? Es la pregunta, la duda. Y eso hay que, y así nos va a pasar muchas cosas, y eso hay que probar. ¿Quién lo probó? Le llamó Arquímedes, y Arquímedes preocupado, pero ¿cómo voy a saber eso? Porque tenemos que pensar, en aquella época no había balanzas, no había de precisión ni electrónica como los hay hoy. Entonces se puso una batea lleno de agua y comenzó a pensar Arquímedes, y se dio cuenta que su peso baja al entrar en el agua. Se levantó rápidamente, tomó una piedra, lo colocó del agua y se dio cuenta que esa piedra bajaba de peso.
se volvió a llenar otra vez la batea, se puso otra vez adentro y se dio cuenta que la cantidad de agua que derramaba, y se dio cuenta que el peso del agua que él desplazaba, que su cuerpo, la piedra desplazaba, es lo que es más liviano su cuerpo. Se levantó y gritó, eureka, eureka en griego significa lo descubrí, lo descubrí. ¿Qué descubrió él? Prestó de vuelta la corona del rey, consiguió un lingote igual, llenó la batea de agua, puso el lingote adentro, se derramó agua, llenó otra vez, puso la corona y no se derramó el agua. Y ahí él descubrió que le han robado parte del oro. La duda es importante, la curiosidad es importante, y nosotros durante toda la vida vamos a tener esta duda. Fíjense un poco, hay tantas cosas que tenemos que agradecer en la vida. No solamente este. Podemos sumar a Arquímedes, podemos citar hombres probos, hombres exitosos y muchísimos, de los que jamás dejamos de nutrirnos con su sabiduría. Me refiero a muchos, no los voy a citar todos porque son miles, pero recuerdo de Isaac Newton, de Galileo Galilei, de Torricelli, de Goethe, de Cervantes, de Shakespeare, de San Tomás de Aquino, y por supuesto sin olvidar los nuestros, Augusto Roa Basto, Casaxia, Bertoni, Mainzus, Teodoro Rojas, Humboldt, von Plan, que tantas cosas, Balzac, que descubrió acá en Paraguay un francés, el alambique, que el petit grain, que es una cosa. ¿Por qué lo hicieron todo eso? Por dudas y por curiosidad. Entonces les ruego que tengamos permanentemente duda de las cosas, pero tengamos permanentemente la suficiente curiosidad para ir a crear más innovaciones como aquellos grandes hombres y mujeres que nos antecedieron. También es momento de recordar cómo y con muy pocos instrumentos se lograron tantas innovaciones que hasta hoy nutren nuestras actividades materiales y deleitan nuestro espíritu. Cuando eso no había lo que hay hoy, entonces las cosas hoy son un poco más fáciles. Y quizás es muy bueno que sea eso, pero quizás también eso puede ser un motivo de que de repente no nos ponemos. Porque ¿qué dice Edison? Que decía, cuando le preguntaba, ¿cómo tuviste éxito, tanto éxito al descubrir la lámpara incandescente? Y él decía, con el trabajo y con el sudor de la frente. Al trabajar uno va descubriendo cosas nuevas que tanta falta hace en nuestro país. No podemos pensar siempre en que todas las cosas que estamos importando, si vemos las cosas que están alrededor nuestro, nos damos cuenta que el 80% es importado. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no lo podemos producir nosotros? ¿Por qué no lo podemos sustituir esto? ¿Por qué no podemos ahorrar divisas por importación generando cosas acá? Y es más, ¿por qué no podemos producir más cantidad para exportar excedentes y generar empleo? Claro que lo podemos hacer. Nuestro querido país es el país más maravilloso que hay en el mundo. Y a veces no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta porque si uno está todos los días rodeado de maravillas y de potencialidades, uno de repente no se da cuenta de las cosas que tenemos. Pero si uno comienza a analizar, a hacer abstracciones y comparar con otros países, nos damos cuenta lo bello y el gran potencial que tiene esta nuestra república. No deberíamos estar peleándonos todos los tiempos. No deberíamos meter tantas ideologías en las cosas. Deberíamos ser más pragmáticos en la vida, más concretos en la vida. Yo creo que eso nos va a llevar a un camino muy importante. Y quiero decirle lo siguiente, porque yo lo que digo me baso en muchas cosas, pero me baso también en la estadística. Hace 3 días tuve la oportunidad de participar lanzamiento de este librito. Este librito en realidad se llama lo siguiente.
indicadores de la libertad económica y la prosperidad de Paraguay. Se hace cada año, lo hace The Heritage Foundation y lo publica el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada, lo publica todos los años. Y me llené de orgullo, y nos vamos a llenar de orgullo cuando les cuento qué hay acá. Paraguay es el país más libre, casi de América, nos pasa a Uruguay. Pero le superamos a Brasil, a Argentina, por supuesto, a Venezuela, a todo el mundo le pasamos porque somos más libres. Pero también analiza por qué es importante ser libre. Porque hay una correlación positiva, una relación positiva entre la libertad y el progreso económico, social y ambiental de una república. El Producto Interno Bruto crece a medida que crece la libertad. El mercado y el comercio crece a medida que crece la libertad. Tenemos que ser más libres, menos burocráticos y más pragmáticos en esta vida para que este nuestro país vaya para adelante. Porque tenemos, no sé si Dios, ¿por qué no nos quiere tanto? No sé si hizo sus vacaciones acá o somos especiales porque nos ha dotado de tantas cosas bellas y tantas posibilidades. Por eso estos jóvenes hoy nos llenan de orgullo, han hecho un trabajo esforzado, han estado horas y horas en las aulas, las cosas no terminan con el aula, han practicado, han leído, han estudiado, han aprendido sus magníficos profesores y van a seguir aprendiendo. Esto no acaba porque van a seguir curiosos y van a seguir poniendo duda a las cosas. Y van a avanzar, esto no termina hoy, queridos colegas, esto comienza o sigue. Esfuércense, seamos honestos, manejémonos con valores que tanta falta hace en nuestro país. Y fíjense un poco por qué insisto mucho en esto, en la libertad, en lo libre. Un país libre y democrático como Paraguay permite que todos los partidos formen parte. Incluso la extrema izquierda. Nadie le dice que no a nadie. Pero hay una cosa muy diferente. Cuando toman el poder los extremos de izquierda, y no lo digo por el solo hecho de decirlo, ni me mueve una enemistad con nadie. Le digo, cuando toman el poder la extrema izquierda, termina la libertad. Y no lo digo de balde. No me van a decir que cuando era DDR, antes de 1989, la Alemania Oriental, había libertad allá. De hecho que no lo había. Hay libertad en Venezuela, de hecho que no lo hay. Hay libertad en Cuba, de hecho que no lo hay. Y así podemos seguir Corea del Norte, China continental, lo que fuere. O la Unión de Rusia en su momento, no había libertad. Y las cosas quedan atrás. Por eso me conmueve muchísimo esta estadística donde le sitúan a Paraguay un nivel muy alto de la libertad comercial. La apertura comercial es la más grande de América Latina. El indicador nos dice que es 70 contra 30, 35, 40 de los países vecinos. País libre. Qué alegría nos produce esta cuestión. Muy bien, otras cositas más que es quizás una preocupación y creo que es una responsabilidad nuestra. En Paraguay debemos apuntar a la abundancia, no a la escasez. Escuchen bien, les digo, tenemos que apuntar a la abundancia, no la escasez. ¿Por qué? Nadie puede sentirse perdedor con la abundancia. Todo podemos perder con la escasez. El país da. El potencial humano da también para apuntar más a la abundancia. Abundancia de energía que la tenemos ya. Abundancia de alimento. Fíjense un poco, ganan los urbanos y lo rural si hay abundancia. ¿Por qué bajan los precios? Que hoy todo el mundo nos quejamos que sube la leche, que sube el huevo, que sube el queso. Pero si y el petróleo, ¿y por qué suben estas cosas? Por escasez. Hagamos el esfuerzo, jóvenes, de que este país
no sea un país de escasez, sino de abundancia. Y salimos ganando todo, porque detrás de eso hay generación de empleo, hay generación de impuestos, hay IVA, hay renta, hay selectivo al consumo y todo aquello que, sin aumentar la tasa, porque no es necesario aumentar la tasa, formalizar la economía y entrar en un esquema de abundancia nos lleva a un sitial aún mucho mejor, queridos colegas, que ahora se lanzan en el mercado. Otro tema que quizás me preocupa un poquito, y creo que los jóvenes nos van a seguramente ayudar en ese tema: Paraguay se urbaniza con una rapidez increíble, lo cual no es precisamente malo ni negativo. Mi preocupación es que los municipios agrandan su ejido, y eso es una preocupación. Nos comen la tierra agrícola, nos comen en el futuro la tierra que debe estar destinada a la producción de alimentos para nosotros, para nuestros compatriotas y para el mundo. Hay soluciones, claro que hay soluciones, es cuestión de política. Tenemos que dejar de expandirnos horizontalmente los urbanos y tenemos que ir para arriba. No tenemos que tener tantos baldíos en los centros urbanos, tenemos que ir para arriba. Y dejemos, por favor, jóvenes, que ustedes son estrategas del agronegocio, hagan el esfuerzo político, bien intencionado, con curiosidad y poniendo en duda todas las cosas, de que por favor no hagamos más crecer los municipios y comernos la tierra, que es lo más caro en el futuro. El espacio es lo más escaso que hay en esta vida. Ustedes saben lo que cuesta el espacio en Japón. Ustedes saben, en Japón uno puede comprar un auto fácilmente, pero necesita 5 veces más de dinero para comprar el espacio, para estacionar tu auto. Ustedes saben lo que cuesta en Europa, en Estados Unidos, en todos los países el espacio. Nosotros todavía tenemos un espacio relativamente barato. Entonces hagamos el esfuerzo que el ejido urbano en ningún momento siga comiendo suelos agrícolas, suelos para producción de alimentos. Es una responsabilidad. De lo contrario, las generaciones futuras nos van a reclamar y nos van a decir: ustedes, los viejos, ¿qué han hecho? ¿Por qué lo han hecho? También, de la misma forma como las ciudades tienen que ir arriba verticalmente, también la agricultura tiene que ir para arriba. Tiene que pasar de lo extensivo a lo intensivo. Dado que la tierra es inelástica y nadie puede multiplicar tierra, nadie puede multiplicar. La superficie es 40 y algo millones de hectáreas de Paraguay y va a seguir siempre la misma. No podemos multiplicar, pero la demanda por tierra va subiendo. Va subiendo porque la población crece, porque los ingresos crecen, por muchas cosas muy favorables. Entonces también el gran desafío, irse también más hacia lo vertical, no solamente en la ciudad, sino en el campo, haciendo cosas más intensivas, aplicando más tecnología. El capital es más importante que la tierra. Hoy en día la tecnología, los conocimientos que tenemos que aplicar a la tierra es mucho más importante, digámoslo. Y otro gran desafío es producir más con menos. Es compleja la cuestión, pero no hay que desesperarse. Tienen todos los conocimientos, tienen la palanca larga que le damos hoy de conocimiento en la universidad. Tenemos el punto de apoyo que hoy se llevan. Agarren esa palanca, construyan este país como se merece, dentro de un clima de honestidad, de transparencia, de trabajo. No tenemos que olvidarnos nunca que el trabajo es lo más sagrado que hay. Bendecido el que tiene posibilidad de trabajar. A veces me dicen: no, yo no puedo porque no consigo trabajo. ¿Yo cómo no voy a conseguir trabajo? Si este país todo se tiene que hacer, hay tantas cosas que se tienen que hacer y hay tanto potencial para desarrollar, entonces no puede faltar trabajo. El otro, y finalmente, también tendríamos que, en todas estas cosas, tendríamos que, bueno, en la abundancia que yo le... Me preocupa un poquito porque estamos bien en Paraguay en relación a lo macroeconómico, la inflación no es muy alta.
Nuestro déficit comercial tampoco, con algunos países es positivo, con otros es negativo, con otros es neutro, no es tampoco tan alto, ¿verdad? Y tenemos, bueno, el desempleo tampoco es tan alto. Y cuando más libres seamos como país, más empleo, más riqueza vamos a generar. En ese sentido, yo digo y quiero reiterar de que tenemos que producir alimentos, más alimentos, más con menos recursos. Eso es una gran habilidad y una gran complejidad, pero estos colegas están capacitados para ello. Están capacitados. Tenemos que hacer algunas reformas, sin duda. No hay que tener miedo de los cambios ni las reformas. Creo que el sector público debe reformarse. Y creo que el nuevo gobierno que venga, sea cual fuere, los primeros 3 meses que arranca, estos primeros 3 meses son cruciales. Y en esos primeros 3 meses tiene que dar señales de reformas profundas. No estamos tan mal. Probablemente no sea necesario que hagamos un cambio de la Constitución, porque nuestra Constitución no está tan mala, no está tan mala, porque también hay un peligro si le tocamos, si tengamos un nido de avispa para sacar un poquito de miel, te vienen todas las avispas encima. Si queremos tocar una o dos cosas de la Constitución, te pueden salir las avispas y puede pasar lo que pasa en Chile, por ejemplo. Mucho cuidado. Porque lo que no debemos perder jamás en Paraguay es la libertad, jamás. Tenemos que incluso mejorar. Lógicamente nosotros no vamos a ser como Paraguay, como otros países, nos falta mucho. No vamos a ser como es Singapur, que es el más libre de los países. No vamos a ser quizás en el corto plazo, como Suiza, el segundo más libre. Economía más libre y más rico del mundo. Nueva Zelanda, Taiwán, Dinamarca, después tenemos Finlandia, Países Bajos. Son héroes en su calidad de vida, en sus ingresos, en sus empleos, en su producción, en su exportación, en sus finanzas. ¿Pero por qué son héroes? Porque son libres, apuntan a ser libres. Libres, pragmáticos y concretos. Dejemos de pelearnos por ideologías, pelearnos de uno del otro los paraguayos porque no hay ninguna necesidad. Pongámonos de acuerdo en cosas centrales y vayamos adelante. Y este país va a ser el futuro Suiza. Y yo creo que estamos muy bien en los indicadores de libertad. Y si yo creo que el año próximo, cada año sale eso, estoy plenamente seguro que vamos a estar mejor aún con la contribución y con la cooperación de estos colegas que hoy se reciben y con la cooperación de todos ustedes. Esta no es cuestión de una persona, es una cuestión absolutamente de todos los paraguayos. Tenemos que ir por ese camino, tenemos que ir por ese sendero y tenemos que generar esas posibilidades para los jóvenes, para la gente. Somos un país todavía sencillo y simple. Pocos habitantes y mucho potencial que todavía podemos desarrollar. Las microempresas, como dice Shoemaker, lo bello está en lo pequeño. Lo pequeño nos ayuda. Una vez me fui a Italia y me mostraron cómo desarrolla el país las microempresas. Una vez fui a Alemania, en la zona más rica donde fabrica el Bosch, el Mercedes-Benz y todas las grandes industrias. Le dije, es la parte más rica de Alemania. Le dije, bueno, ustedes son muy ricos porque está Bosch y está Mercedes. Me dijeron, no, que estoy equivocado. Ellos son un estado rico porque hay microempresas. Y me llevaron a demostrar. Y cuidó de que la invasión de los enemigos de la hierba no le ganen. Puso fertilizante, puso riego, puso agua. Y un año más sacó una plantita de 4 y 5 hojas. Pasó un año. Mientras tanto prepara su terreno, lo limpia, lo marca, hace hoyos, pone materia orgánica en los hoyos para citar solamente algunas de las actividades. Lo limpia, pone la maceta libre del plástico en el hoyo y la planta comienza a crecer. Pasaron 2 años. Limpia, trabaja, cuida 4 años más.
Ya pasaron 6 años. Al 5º año comienza a cosechar y lleva lo que llamamos tradicionalmente el barbacoa, la secanza de esta hierba. Y eso todavía no es hierba de consumo. 6º año. Lo llevan a un estacionamiento. Primero lo moliendan, después llevan a un estacionamiento. Con un edificio grande, forrado de madera, oscuro, libre de oxígeno, porque la hierba se añeja 2 años más mínimo. Como el vino se va añejando y va consiguiendo el aroma, pasaron 8 años. Luego lo quitan de ahí, lo muelen con una computadora, separan los palillos, separan las hojas, lo muelen de vuelta, lo mezclan para que el paquete 1 y el paquete 10.000 sean iguales, que tengan la misma cantidad de palillo y la misma cantidad de hoja. Lo ponen en una bolsa, lo presionan, va al mayorista, va al minorista. Y no es que llegue al supermercado ayer y hoy ya lo compran, muerta 6 meses, 1 año. Sumado todo eso, 12 años. Qué alegría por un lado, pero también eso hace pensar de que tenemos que reflexionar, tenemos que analizar absolutamente todos y tenemos que honrar el esfuerzo que está detrás de todo eso. Desde el agricultor hasta los servicios, hasta la asistencia técnica que van a brindar estos colegas. Lo mismo podemos decir cómo sale la leche, cuánto tiempo tiene la mandioca, yo que consumo el aceite. A todos tiene una gran cantidad detrás de cosas que vale la pena darle honor y gloria a todos los que participan. Felicidades, sean curiosas, pongan duda a las cosas y la palanca que le dimos, esta palanca larga, este punto de apoyo que le vamos a traer hoy, que es el título. Con eso muevan al país y muevan al mundo porque están en condiciones de hacerlo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras del magnífico rector de la Universidad San Carlos, profesor ingeniero agrónomo Ronaldo Enoditze Yugans. Seguidamente, estaremos escuchando las palabras del fundador de la Universidad San Carlos, el magíster Juan Manuel Brunetti. Con cálidos aplausos recibimos a nuestro fundador. Muy buenas noches. La verdad que ya no quería hacer uso de palabra. Primero porque al estar en campaña se puede tomar como un discurso político y nunca hice política dentro de la universidad que fundé ni de ninguna otra. Pero en segundo lugar, pues creo que nuestro rector ya dijo todo, ¿verdad? Creo que escuchamos un gran discurso, una gran persona, sin lugar a dudas, Ronnie, muchas gracias por todo tu trabajo al frente de la universidad, estimado presidente, estimadas directoras, Laura, Mariela, estimados padres, estimados docentes, queridos egresados, cortito. San Carlos realmente es una institución a la cual le quiero muchísimo. Es una institución que fundamos con Arturo, con Paola, con un par de amigos más. Teníamos 23 años y en ese momento decidimos fundar una universidad. Pero cuando decidimos fundar una universidad lo hicimos de manera responsable. Definimos muy bien qué queríamos hacer. Y yo creo, queridos egresados, que es muy importante definir la estrategia de lo que uno quiere hacer en su vida, hacia dónde quiere ir. Nosotros definimos hace 22 años formar una generación de líderes positivos que sean capaces de generar un efecto multiplicador en su comunidad y que puedan llevar adelante esa comunidad, que se puedan formar pero que puedan volver a esa comunidad y que puedan generar un efecto multiplicador. Y así arrancamos con muchísimo esfuerzo, con mucho sacrificio. Alquilamos una casa. Arturo ya estaba casado, tenía una hermosa nena, tenía que mantener su casa. Nos habíamos quedado sin trabajo, o sea, era arrancar con eso. Mis padres tampoco tenían la opción de financiarnos un sueño para que podamos jugar a empresario. Así que realmente el comienzo de un emprendedor es complicado, es difícil. Alquilamos una casa, nosotros mismos compramos las planchas de acrílico, un poco de cola de zapatero, hicimos los primeros pizarrones,
conseguimos una habilitación como Instituto Técnico Superior y nos concentramos en carreras que estábamos seguros que eran carreras que tenían salida laboral para nuestros jóvenes. El desafío no era poder tener un ingreso para nosotros y pensar en nuestra familia o nuestro fin de mes, sino era realmente poder aportar al país, y por eso nos comprometimos con un proceso en el cual teníamos claro de que lo que necesitaba el Paraguay era profesionales para un sector que es el que mueve la economía. Cuando el campo está bien, el país está bien. Y comenzamos a trabajar en la universidad y a comenzar a organizar, y en la lógica de definir una estrategia, definimos después de algunos años un proceso de reorganización en el cual decidimos formar líderes en agronegocios. Y cada palabra tiene su lógica estratégica. No es un eslogan de marketing. En una universidad puede haber un compromiso con enseñar y se acaba. Yo enseñé. Si no aprendiste, es tu problema. Puede haber un compromiso con el aprendizaje, pero nosotros decidimos tener un compromiso con la formación y la formación de los líderes. Paraguay necesita técnicos para trabajar en el sector productivo, sin lugar a dudas, y hay una gran diferencia entre técnicos y profesionales. Y de vuelta hay un salto demasiado importante entre un profesional y un líder. Nosotros decidimos formar a los líderes y decidimos, y es el mensaje para los padres que confiaron en la Universidad San Carlos el futuro de sus hijos. Nosotros decidimos formar a líderes que entiendan del negocio del agro. No que sepan producir y que finalmente su producto no tenga salida, no tenga precio, que no ganen plata y que no puedan salir adelante con eso. Decidimos primero enseñarle a controlar sus costos, a administrar sus bienes, a comercializar, y esa lógica metimos en la malla curricular. En el año 2010 transformamos todas las mallas curriculares de todas las carreras porque el compromiso era formar líderes en agronegocio, y ese es nuestro compromiso hasta hoy. Nosotros estamos entregando hoy a la sociedad, al departamento de Alto Paraná, al departamento de Caaguazú, tenemos una sede en cada departamento y estamos apostando a la calidad para poder entregar jóvenes que realmente se puedan insertar exitosamente al mercado. Y nosotros esperamos, estimados padres, que realmente sus hijos puedan ser ciudadanos de bien y profesionales exitosos. El mensaje para nuestros queridos docentes, ya que no hablé en ninguna colación y no voy a hablar seguramente en ninguna otra, así que aprovecho para los demás docentes de las otras filiales, es que no se queden donde están. El Paraguay necesita avanzar. El futuro del Paraguay está en la educación, y el futuro de la educación está en manos de los docentes. Ustedes tienen que seguir creciendo. Ustedes tienen que seguir estudiando. Ustedes tienen que seguir mejorando. Porque si ustedes crecen, van a poder transmitir mejor sus conocimientos. Y sobre todo, es importante que ustedes transmitan la motivación a los jóvenes. Que ellos vean en ustedes ese líder que nosotros queremos ver en ellos. Guíen a sus estudiantes y consigan el compromiso de ellos para que quiten lo mejor de cada paraguayo, de cada estudiante de la universidad, de cada profesional, de cada líder en agronegocio. Necesitamos ese doble compromiso de cada uno de ustedes para que ellos puedan estar cada vez mejor, y los egresados que vengan después de ellos, que sean aún mejores. Y el mensaje para ustedes, y con esto termino, es también parte de ese mapa estratégico que hicimos allá por el año 2010, ¿verdad, Arturo? El mapa estratégico tenía una lógica de cómo desarrollábamos la institución, qué queríamos hacer, cómo queríamos crecer, hasta dónde queríamos llegar. Y recuerdo muy bien uno de las lógicas estratégicas del mapa de gestión de la universidad era definir si poníamos foco en el aprendizaje, que es un compromiso importante, sin lugar a dudas. Y ahí nos surgió el debate con relación a la posibilidad de que muchos productores tengan hijos y los hijos de productores vengan con experiencia a la universidad, quizás con más experiencia que alguno de nuestros profesores. Y finalmente el debate en el aula sea si plantamos la mandioca de una manera o de otra, y que la experiencia del estudiante inclusive nos pueda llevar a un debate en el cual el estudiante puede tener más
razón o menos razón, depende de la coyuntura, pero finalmente ese debate no nos lleva a poder identificar un foco en la oportunidad. Cada cosa que hacemos en la vida nos da una oportunidad como seres pensantes, como profesionales, como líderes, de tomar una decisión. Todos los días tenemos decisiones que tenemos que tomar. Ustedes tuvieron la decisión de entrar a una universidad o a otra, de ir a una universidad que sea más fácil o una que te exija más. Ustedes tuvieron la oportunidad de tomar la decisión de ir a clase o ausentarte de la clase, de atender en la clase o no atender en la clase, de tratar de quitarle todo el provecho al profesor o hacer el mínimo esfuerzo para pasar la materia. Quizás en algún momento tuvieron la oportunidad de copiar un examen o aplazarse y estudiar mejor para el siguiente. Cada cosa que hacen en su vida finalmente determina lo que son y cómo van a avanzar en su vida. Hoy van a tener, a partir de tener el título en la mano, la oportunidad de tomar una decisión. Quizás de ir a buscar un trabajo con una carpeta bajo el brazo, también es digno y pueden conseguir un buen trabajo porque están preparados. O convertirse en emprendedores y desarrollar su propio negocio, y estoy seguro que también les puede ir bien. Quizás al comienzo va a ser difícil, pero estoy seguro que con esfuerzo, con perseverancia, se pueden convertir en grandes emprendedores y pueden ganar mucha plata. Pueden tomar la decisión de seguir estudiando, estudiar y trabajar, de aprovechar alguna beca en el exterior y ir a estudiar, hacer una maestría afuera, un doctorado afuera. Pero les pido, por favor, que cuando se les presente la oportunidad, decidan siempre por ser una buena persona, por ser un paraguayo de bien, por aportar a su país, porque su país les necesita. Muchas gracias. Y muchas felicidades. Agradecemos las palabras del fundador de la Universidad San Carlos, el magíster Juan Manuel Brunetti. Seguidamente estaremos escuchando las palabras de la directora de la Universidad San Carlos, filial Ciudad del Este, licenciada Mariela Jiménez. Magnífico rector académico, ingeniero Ronaldo Dipse. Señor presidente del Consejo Administrativo, licenciado Arturo Villate. Magíster Juan Manuel Brunetti, fundador de la Universidad San Carlos. Ingeniera Laura López, directora de la filial de Caguazú. Estimados docentes, apreciados egresados, queridos padres de familia, una vez más nos encontramos aquí reunidos para participar juntos de este momento ansiado por todos, el acto de graduación. Después de haber vivido momentos difíciles a causa de la pandemia, hoy estamos nuevamente compartiendo este grato y feliz momento de culminación de una etapa en la vida de ustedes como estudiantes. Si bien todo se ha afectado por la pandemia, la Universidad San Carlos se mantuvo firme implementando nuevas tecnologías para poder seguir avanzando con las clases que pasaron de ser presenciales a virtuales, para que así los estudiantes no perdieran el año y que la calidad de la enseñanza se mantuviera fiel a los programas de estudio. Con ese propósito de mantener la calidad de enseñanza, se dictaron cursos online para los profesores, para que ellos pudieran adecuarse a la nueva realidad impuesta por la pandemia. Pasar de la presencialidad a la enseñanza virtual no fue tarea fácil, puesto que tanto los alumnos como los profesores no conocían esa modalidad.
de la virtualidad. Sin embargo, sorteando todos los obstáculos impuestos, ahora vemos los resultados, pues ustedes están aquí como flamantes ingenieros. Atrás quedó la época de estudiantes, ahora ya son profesionales, y este es el acto que corona y da honor a innumerables sacrificios, luchas, desvelos, todos ellos con el propósito de conseguir un futuro mejor, pues sabemos que la base de nuestra prosperidad es el estudio, ya que gracias a la capacitación y aprendizaje se abren las puertas a nuevos horizontes y desafíos. En el mundo laboral actual, cada vez más competitivo, es imposible pensar en el desarrollo personal y empresarial si no nos instruimos y dedicamos nuestro esfuerzo en obtener mayor conocimiento. Toda empresa exitosa tiene como base sólida su capital humano. Por ello, las empresas se esmeran en la selección de personal y es por eso que los egresados de la Universidad San Carlos ocupan un sitial diferenciado a la hora de ser escogidos en diferentes empresas del rubro agropecuario. Nuestros egresados están capacitados para desempeñarse con habilidad en diversas áreas empresariales, sean agrícolas, pecuarias, forestales, ambientales y alimenticias, que son las actividades que desarrollan y promueven el crecimiento del país. Y eso nos llena de orgullo y deja muy alto nuestra querida Casa de Estudios. En este solemne acto, quiero agradecer a Dios en primer lugar por permitirme cumplir metas propuestas tanto en el ámbito profesional y en lo personal. También agradezco a los directivos de la Universidad San Carlos por la confianza puesta en mi persona para estar enfrente de esta institución y conducirla de acuerdo a precisas exigencias de calidad. Es pertinente también agradecer a los docentes que con su entrega y dedicación ofrecen todos sus conocimientos y transmiten valores para que los alumnos puedan desempeñarse como excelentes personas y profesionales humanos. Debo agradecer también a los abnegados padres de familia que con su apoyo incondicional procuran siempre un mejor futuro para sus hijos, sabiendo que todo esfuerzo será recompensado en algún momento, siendo que muchos padres son los puntos donde se apoyan los hijos estudiantes en los momentos más difíciles. No puedo dejar de mencionar mi agradecimiento a los apreciados egresados. Gracias por la confianza depositada en nuestra Casa de Estudios. De hoy en más, el futuro está en sus manos y nosotros como institución nos regocijamos con vuestras victorias y conquistas. Para terminar, quiero dedicarle a cada egresado esta frase de Oprah Winfrey que dice: la educación es la llave para abrir el mundo. Es tu pasaporte a la libertad. Muchas felicidades a cada uno de los egresados. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora de la Universidad San Carlos, filial Ciudad del Este, licenciada Mariela Jiménez. Dando continuidad a este solemne acto de graduación, procederemos a la ceremonia de entrega de diplomas.
Damos inicio a la entrega de diplomas con cálidos aplausos. Vayamos recibiendo a los flamantes egresados de las filiales de Ciudad del Este, Caaguazú y San Cristóbal. Iniciamos con la carrera Administración Agraria. Invitamos a pasar a Espínola Saucedo María Lorenza de la filial Ciudad del Este. Invitamos a pasar a Rojas Mereles Andrea Beatriz, de la filial Ciudad del Este. Invitamos a pasar a Valandro Drex Mónica, de la filial Ciudad del Este. Seguidamente invitamos a los egresados de la carrera Agronomía, Acosta Riveros Rocío Celeste, de la filial San Cristóbal. Invitamos a Álvarez Quiñones Blas Ramón, de la filial Ciudad del Este. Invitamos a Arias Cabral Wildo Daniel, de la filial Caaguazú. Invitamos a Benítez Arnaldo Fabián, de la filial Ciudad del Este. Invitamos a Bernhaupt Lucas André, de la filial Ciudad del Este. Invitamos a Caballero Jiménez Verónica María, de la filial Ciudad del Este. Invitamos a Careaga Silvero Leoncio David, de la filial Ciudad del Este. Invitamos a De Oliveira Selmer Jaudinei, de la filial San Cristóbal. Invitamos a De Oliveira Selmer Jonilson Fernando, de la filial San Cristóbal. Invitamos a Duarte Rodney Alexis, de la filial Ciudad del Este.
Invitamos a Escobar Chávez Emanuel, filial Caaguazú. Invitamos a Ferreira Ojeda Claudia Carolina, filial Ciudad del Este. Invitamos a Figueredo Monjes Paola Alejandra, filial Ciudad del Este. Invitamos a Figueroa Cantero, Cintia Carolina, filial Ciudad del Este. Invitamos a Fonseca Gómez, Oscar Raúl, filial Ciudad del Este. Invitamos a Franco Fernández, Mario Nicolás, filial Ciudad del Este. Invitamos a Garay Rodas, Elber Fidelino, filial Ciudad del Este. Invitamos a González Garcete, Félix Baltazar, filial Ciudad del Este. Invitamos a Holbach Bergenthal Christiane, egresada de San Cristóbal. Invitamos a López Colmán, Mario Adalberto, filial Ciudad del Este. Invitamos a Maldonado de Villasanti, Analía Esperanza, filial de Caaguazú. Invitamos a Martínez Zarza, Ever Hugo Ramón, filial Ciudad del Este. Invitamos a Mendoza Carlos Neri, filial Ciudad del Este. Invitamos a Mongelós Frutos Karina Luisa Rocío, filial Ciudad del Este.
invitamos a Neybert Hope Juan Víctor, filial Ciudad del Este. Invitamos a Notario Sanabria Douglas Carlile, filial Ciudad del Este. Invitamos a Hortellado Morel Héctor Nicolás, filial Ciudad del Este. Invitamos a Ortiz Rubik Patricia Stephanie, filial Ciudad del Este. Invitamos a Prats Ernst Keine Teichern, filial Ciudad del Este. Invitamos a Prieto Domínguez Miguel Fabián, filial Ciudad del Este. Invitamos a Quintana Jiménez Oribe Octavio, filial Caguazú. Invitamos a Reyes Zárate Celso Gabriel, filial Ciudad del Este. Invitamos a Ritter Scherner Ana Cristina, egresada de San Cristóbal. Invitamos a Roa Pérez José Asunción, filial Caguazú. Invitamos a Romaña Barb Gabriel, egresado de San Cristóbal. Invitamos a Roger Schimmel Fenning, Crisliane, egresada del San Cristóbal. Invitamos a Sánchez Duarte Selva Soledad, filial Ciudad del Este. Invitamos a Santa Cruz Ramírez Cintia Raquel, filial Ciudad del Este. Invitamos a Solaeche González Judith Leticia, filial Ciudad del Este.
Invitamos a Sosa Fernández, Milciades de Jesús, filial Ciudad del Este. Invitamos a Velázquez Cantero, Ricardo, filial Ciudad del Este. Invitamos a Villalba Alvarenga, Neusa Jacqueline, filial Ciudad del Este. Seguidamente, nuestros egresados de la carrera Tecnología de Alimentos. Invitamos a Barreto Peralta, Sofía Araceli, filial Ciudad del Este. Invitamos a Becerra Reyane Mayara, filial Ciudad del Este. Invitamos a Hilger Fresa Taniti, filial Ciudad del Este. Invitamos a Méndez Villar, Cindy Carolina, filial Ciudad del Este. Invitamos a Varela Espínola, Hilda Ester, filial Ciudad del Este. Seguidamente, invitamos a los egresados de la carrera Zootecnia, Aranda Toledo, Sergio David, filial Ciudad del Este. Invitamos a Cáceres Machuca, Joel Antonio, filial Ciudad del Este. Invitamos a Gauto Araujo, Rodrigo Oscar Ramón, filial Ciudad del Este. Invitamos a Jiménez Sosa, Luis Alberto, filial Ciudad del Este. Invitamos a Machuca Bertoni, Cecilia Beatriz, filial Ciudad del Este. Invitamos a Ramírez Florentín Osval Domingo, filial Ciudad del Este.
invitamos a Recalde Ayala, María Magdalena, filial Ciudad del Este. Fuertes esos aplausos a nuestros flamantes egresados. Seguidamente, invitamos a los egresados y a la mesa de honor a ponerse de pie para la foto oficial. Fuertes aplausos. Pueden tomar asiento. En este momento procederemos a realizar la ceremonia de distinción a la mejor egresada de la Universidad San Carlos. Con cálidos aplausos convocamos a Rocío Celeste Acosta Riveros, mejor egresada de la carrera Agronomía Promoción 2019. Fuertes aplausos. El magíster Juan Manuel Brunetti, fundador de la Universidad San Carlos, procede a hacer entrega de la placa de reconocimiento a la mejor egresada de la promoción 2019. Invitamos a la mejor egresada a dirigir unas palabras en representación de sus colegas. Gracias. Magnífico rector, profesor, ingeniero agrónomo Ronaldo Ditze, licenciado Arturo Villate Yaluc, presidente del Consejo de Administración, magíster Juan Manuel Brunetti Marcos, fundador de la Universidad San Carlos, licenciada Mariela Jiménez, directora de la Universidad Filial de Ciudad del Este, ingeniera Laura López, directora de la Universidad Filial de Caguazú, el doctor Orlando Galeano, que es director de la Universidad Filial Santa Rita, invitados especiales, cuerpo docentes, familiares y amigos. Tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, quisiera mencionar que es para mí un verdadero honor ocupar este espacio y dirigirles algunas palabras en representación de todos los egresados presentes. Apreciados compañeros, colegas, como ya decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y a eso nos hemos abocado en estos últimos años de la vida universitaria. ¿Cómo olvidar aquel primer día que nos hemos sentado en una sala, ya como alumnos universitarios? Éramos aún más jóvenes, algunos un poco tímidos, otros con miedo y los más experimentados que ya lo tomaban con mayor expectativa, aunque para todos era un gran desafío. Desafío que hemos podido vencer paso a paso, muchas veces sosteniéndonos unos a otros, a veces pidiendo socorro a los profesores, quienes en su mayoría siempre estuvieron allí para apoyarnos y de esa manera llegamos hasta aquí. El acto de esta noche marca el fin de una etapa de esfuerzo, dedicación y preparación para la vida profesional. El inicio de una carrera profesional que se constituirá en el sustento del progreso personal de cada uno de nosotros y también de nuestras familias. Recuerden tener presente siempre que este título tan anhelado que recibimos hoy es tan solo el pasaporte a la vida profesional. Y no olviden dedicarse a la profesión con la mayor pasión posible, porque además de profesión, será nuestro trabajo por largos años, Dios mediante. Que las experiencias, momentos y recuerdos que hemos acumulado en nuestra vida de estudiantes universitarios permanezcan y nos sigan uniendo en el tiempo.
Cada uno de nosotros hemos dejado una huella en la vida de los demás, ya sea por una presentación en clase, una respuesta dada a uno de los profesores, por lo ameno, por lo introvertido y callado o simplemente por el hecho de habernos conocidos. Por supuesto, no me quiero olvidar en este acto de aquellas personas que nos han ayudado tanto en este difícil camino, personas que han contribuido a que esta etapa haya sido mucho más fácil y que nos han apoyado en aquel momento difícil, que nos dieron un empujón cuando lo necesitábamos, principalmente nuestras familias. Simplemente hoy quiero darles las gracias por el apoyo y confianza. Tampoco olvidar a nuestros profesores, aquellos que nos exigían tanto, nos hacían leer libros, dominar conceptos o solamente nos pedían que nos esforcemos un poquitito más. Estaban aquellos más flexibles, siempre listos para sostenernos emocionalmente. Con su compañía y consejos nos llenaban de autoconfianza y recargaban las energías para seguir adelante. Gracias a los apreciados maestros que acompañaron y estimularon el proceso de conocimiento y preparación para la vida profesional. Agradecer también a la prestigiosa Universidad San Carlos por habernos brindado el mejor espacio de desarrollo como estudiantes universitarios para formarnos en un sector tan importante como lo es el agronegocio. En fin, llega el momento de despedirnos y de seguir adelante, llevando en la memoria recuerdos inolvidables y un bagaje de conocimientos con el cual iniciar la vida laboral y profesional. Muy emocionada por este momento tan importante en nuestras vidas, agradezco a todos, deseándoles el mayor éxito siempre. Muchas gracias y buenas noches. Seguidamente convocamos al magnífico rector, profesor ingeniero agrónomo Ronaldo Dietze, y a los flamantes egresados a ponerse de pie para llevar a cabo el solemne juramento de la mano del rector. Muchas gracias. Levanten la mano derecha y respondan las siguientes preguntas. ¿Juran por Dios y la patria desempeñarse profesionalmente con honor, dignidad y rectitud para el cual están habilitados por el título que hoy reciben? Sí, juro. Si así no lo hicieren, Dios y la patria les demandarán. Muchísimas gracias. A partir de ahora son colegas. Gracias. Agradecemos la presencia a las autoridades, familiares, invitados especiales, quienes nos han acompañado y honrado con su presencia, compartiendo con nosotros esta solemne ceremonia de graduación. Despedimos a las autoridades y los egresados con cálidos aplausos. Gracias, buenas noches y muchísimas felicidades.